saludar a toda esta comunidad vibrante que aparte sin duda representa el mejor presente y futuro de nuestro estado. NotiWapo, con enfoque universitario. ¿Qué onda, comunidad universitaria y sociedad oaxaqueña? Esto es NotiWapo, que se transmite desde el corazón de CU. Y nos acompaña Yolistla Mancarcova en la interpretación de la lengua de señas mexicana. ¡Arrancamos! Felicitamos a todos los compañeros que se graduaron en la maestría de Derecho Procesal Acusatorio, siendo ella la primera generación del estado. Con esto tenemos 79 compañeros impartiendo justicia en todo Oaxaca. Vamos contigo, Blanca. Maestro, ¿cuál es la trascendencia de este evento? Ok, primero que nada, muy buenas tardes. Saludo a todo el auditorio de nuestra universidad. Y hoy nos encontramos reunidos porque se lleva a cabo la clausura de la primera maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio, primera generación. Y hoy se lleva a cabo la ceremonia de entrega de diplomas. Tenemos el honor en esta ocasión de que apadrina esta generación el maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de nuestro estado de Oaxaca. Egresan 79 alumnos y la maestría es en Derecho Procesal Penal Acusatorio y es la primera generación en nuestro estado. Muchas gracias, continuamos con ustedes. Inicia cursos en la Escuela de Cultura Física y Deporte con premio a la investigación científica por parte del gobierno del estado. ¡Chécate esto! Claro que sí, bueno, el día de hoy en primer lugar tuvimos la visita de nuestro señor rector, en donde hizo la inauguración del ciclo escolar y principalmente la colocación de la primera piedra para iniciar los trabajos del complemento del edificio H de la Escuela de Cultura Física y Deportes, en donde alberga la licenciatura en entrenamiento deportivo. En un tercer momento hizo una visita o inspección a la construcción de las cafeterías que esperemos próximamente estén en servicio para darle una atención a los alumnos y catedráticos de esta escuela. Y pues culminamos principalmente con el develar una placa en donde se nos hizo el reconocimiento por obtener el premio a la investigación científica en la recreación, la cultura física y deporte por parte del gobierno del estado de Oaxaca a través de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deportes, en donde ponemos en alto a los catedráticos que están realizando investigación en estos tres rubros. Con más de 6 meses de trabajo, 25 historiadores, sociólogos y especialistas de la Universidad Autónoma Veracruzana, la Universidad Autónoma Metropolitana, UNAM y WAPJO, se lleva a cabo el Congreso Internacional de la Prensa en el Estudio de la Historia. ¡Vamos con Itzel! Buenos días. El evento que hoy se acaba de inaugurar y que tiene como objetivo reunir a un grupo amplio de investigadores, de académicos, provenientes de diversas universidades y con los cuales la Universidad de Oaxaca y en particular el Instituto de Investigaciones en Humanidades a través de varios de sus investigadores mantienen una relación de trabajo con relación al tema de la prensa. Aquí hace ya varios años, aquí el mismo espacio de la Biblioteca Burgoa ha sido sede de otros coloquios de la prensa como fuente para las ciencias sociales y las humanidades. Y en esta ocasión, ya con un carácter internacional, el primero se realizó hace un par de años en La Habana, Cuba. Este segundo pues se realiza aquí en Oaxaca. Y Oaxaca pues ha sido considerado un lugar importante, significativo para los estudios de la prensa, entre otras cosas por la cantidad de materiales hemerográficos que tenemos en el estado, que se produjeron en el estado y que están depositados una muy buena parte de ellos aquí en la Biblioteca Burgoa. Y para que no digan, cursos intersemestrales que imparte la Facultad de Idiomas en sus 3 sedes. Sí, muchas gracias por la oportunidad. El día de ayer, hoy, mañana, miércoles, jueves y viernes, estamos realizando los cursos intersemestrales en la licenciatura escolarizada de la sede en Ciudad Universitaria, en donde se están presentando una serie de talleres, conferencias en temas diversos, con la intención de que los alumnos puedan reforzar
sus habilidades, sus conocimientos previos, cumplan también la parte administrativa de las horas extracurriculares en el área académica y desde luego pues puedan estar listos y prepararse para el siguiente semestre que se avecina. Con amor y pasión inicia el ciclo de cursos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Antes que nada, manifestar mi alegría, mi felicidad por este nuevo comienzo. Pues hoy dimos inicio nuestro ciclo escolar 2018-2019. Estuvimos acompañados del señor rector Eduardo Carlos Bautista Martínez, estuvimos acompañados de nuestros maestros y maestras, coordinadoras y coordinadores, pues nos sentimos muy contentos, ¿no? El exhorto, la invitación a nuestros estudiantes a abrazar con mucha responsabilidad ese papel de ser estudiante, de reconocer que tiene un compromiso primero con sus papás, con sus seres queridos, con la sociedad, pero también con nuestra alma mater, con nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con nuestra querida Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y que qué mejor día para iniciar y reconocer que el amor sigue siendo ese motor que nos mueve en todos los sentidos. Y ojalá empiecen a fortalecer ese sentimiento, ese gran amor por nuestra institución. Y la invitación a nuestros profesores también, a exhortarles que esta es su casa y que nos preguntemos por qué razón nos encontramos en este espacio como profesores, yo como director, los estudiantes también. Y en aras a eso, por esa gran virtud, por ese algo, tenemos que dar el 100. Esa es la gran invitación que yo les hago a los estudiantes y a nuestros profesores, a cumplir con nuestra alma mater. La ciencia no solamente es una disciplina de la razón, sino también del romance y de la pasión, ¿eh, Abril? Frase célebre de Stephen Hawking. La Facultad de Arquitectura de CU firmó convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México para formar maestros y doctores. Esto para poder renovar el cuerpo académico. Vamos contigo, Mónica. ¿Cuáles son los alcances que tiene la firma de un convenio con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la UNAM? Bueno, en principio el objeto de nuestra presencia que es un intercambio de carácter académico. Procuramos establecer un vínculo en el que nuestros estudiantes de maestría y doctorado y los estudiantes locales de maestría y doctorado en arquitectura pueden intercambiar sus avances, sus conocimientos, pero fundamentalmente el espíritu es crear maestros, doctores, investigadores y por supuesto docentes que contribuyan a reciclar o a renovar los cuerpos académicos en los dos ámbitos universitarios. Y la otra tiene que ver en la relación de los beneficios que pueden generarse hacia la sociedad en su conjunto, utilizando una serie de referencias concretas sobre problemas específicos, problemas reales, problemas, dicho de otra manera, concretos, que nos permitan vincularnos socialmente. La otra y última consideración es que se pueda procurar una relación de carácter autogestivo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos vínculos, los jóvenes que participan en este tipo de coloquios, saliendo de acá, puedan retroalimentarse y generarse un propio conocimiento que sea en beneficio propio del estudiante, en beneficio de la comunidad universitaria y, por supuesto, nuestro objetivo fundamental, en beneficio de la comunidad local, la regional y en su caso nacional. Como que está de moda eso de los cuerpos académicos, ¿no? Por eso la Facultad de Ciencias Químicas de la UAPJO hizo alianza con la Universidad Autónoma de Chiapas bajo el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y así mejorar la calidad educativa. Somos UAPJO. Doctor, ¿nos podría comentar qué beneficios tiene la vinculación entre los cuerpos académicos de la UAPJO y la Universidad Autónoma de Chiapas? Claro que sí. Dentro de las actividades docentes que tenemos los profesores y los lineamientos que nos marca la Secretaría de Educación Pública a través del Programa de Desarrollo al Profesorado, los profesores tenemos actividades de investigación, pero estas actividades de investigación las tenemos que hacer en conjunto y tenemos que formar cuerpos académicos donde nuestras líneas se conjunten y podamos tener un impacto mayor a la sociedad. Pero también el Programa de Mejoramiento al Profesorado, el PRODEP, nos exige, como parte de ese mecanismo de crecimiento institucional y crecimiento de los cuerpos académicos, que generen vínculos con otros cuerpos académicos de nuestra misma universidad, tengan vínculos con otros cuerpos académicos de otras instituciones de nuestro propio estado o de
otros estados, como es el caso que tenemos colegas del estado de Chiapas. Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad. El escudo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca expresa con elocuente sencillez una síntesis que enlaza el pasado con el presente cultural de Oaxaca. Del tímpano que corona el edificio del Centenario Instituto de Ciencias y Artes del Estado, emerge vigoroso un potente brazo, rama del árbol secular, sosteniendo el emblema universitario simbolizado por una lámpara, cuya luz ilumina al mundo con fulgores que destruyen la sombra, significando así que la universidad es redondez traslúcida, donde la luz penetra sin dejar zonas ocultas a su esplendor. Dentro de esta luminosidad, la ciencia no podrá prevalecer sobre el espíritu, ni el espíritu sobre la ciencia. Ambas son expresión del mismo pensamiento, donde todo vive sostenido por el equilibrio imperturbable del cosmos. Estos dos símbolos, vinculados en el tiempo y el espacio, se proyectan sobre un fondo celeste, alborotado de nubes y rayos, que expresan la fuerza creadora, constante y latente del universo infinito. Arriba brillan las estrellas que simbolizan a cada una de las regiones de Oaxaca. De todas emana la luz propia, fulgor astral que alumbra a la Universidad Benito Juárez, tanto como esta busca también iluminar el destino de su ruta estelar en el fondo de un horizonte teñido de azul, con el tono del cielo sereno y augusto de Oaxaca. El desiderátum de nuestra universidad compendia una trilogía de ideas fuerza, ciencia, arte, libertad, que forman su lema y definen su trayectoria y su destino a través del tiempo. El emblema universitario es obra del artista Alfredo Canseco Feroz durante el rectorado del doctor Federico Ortiz Armengol en el año de 1955. La UAPJO en el tiempo. ¿Qué tal? Hoy quiero platicarte que los jóvenes del IS UAPJO trajeron al académico Daniel Iclán, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y actualmente investigador del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica en Oaxaca, con el fin de platicarnos acerca del capitalismo en el siglo XXI, una charla muy amena con café y mezcal. Chécate esto. El día de hoy estamos organizando un evento, tenemos la visita del doctor Daniel Inclán del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, un evento organizado por estudiantes de la maestría y del área de estudios políticos, ¿no? Este es uno de los eventos que hemos tomado como iniciativa realizar y bueno, es algo de las propuestas que tenemos en el Instituto de Sociología. ¿Es necesario espacios de discusión y crítica? Públicos, o sea, digo, abiertos a la sociedad, en donde puedan escuchar y puedan debatirse ciertos temas que nos competen a todos ahora, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, ahorita la conferencia que está dando el doctor se llama 11 hipótesis sobre el capitalismo en el siglo XXI, ¿no? Entonces creemos que es necesario, ¿no? Muchas veces sacar el pensamiento de la academia, ¿no? Y también a partir de eso, pues ir construyendo, ¿no? Con la gente, que a final de cuentas, pues el pensamiento es para la sociedad, pues, ¿no? ¿Sabías que la UAPJO es la única institución con una dirección de responsabilidad social? Estamos comprometidos con la sociedad. Por eso, estamos redoblando esfuerzos en coordinación con el Sistema Nacional de Empleo, la Bolsa de Trabajo, en coordinación con la sociedad civil. Ok, el Servicio Nacional de Empleo se encarga de la vinculación laboral y en este caso nos acercamos a la Bolsa de Trabajo de la Universidad para unir fuerzas, que es la intención de todo esto. Ustedes manejan determinadas vacantes como nosotros también y tenemos buscadores. Ustedes tienen acceso directo a los universitarios y nosotros población general. Entonces, nosotros
el motivo es unir fuerzas de esta manera. Tenemos diferentes vacantes y seguimos buscando más opciones para ellos. Ellos llegan a las oficinas que están en Fuerza Aérea número 602 en la Colonia Reforma. Obtenemos su perfil y en base a eso nosotros buscamos opciones para ellos. Sabemos que es difícil a veces encontrar un empleo, pero eso es nuestro trabajo, en base a tú como buscador, saber tu perfil y ayudarte a buscar un empleo adecuado para ti. ¿Quieres saber más sobre educación nutricional y salud? EduSano es la solución. ¿Sabías que la UAPCO firmó un convenio de colaboración con el Programa de Educación en Salud y Nutrición del Instituto Cubertín México con el fin de promover asesorías y charla con los países de habla hispana? Chécate esto. Vamos contigo, Mónica. ¿Cuáles serán las facultades o institutos en los que se desarrollará este programa? Bueno, la intención es que este programa se establezca en todas, pero apenas se va a hacer el criterio diagnóstico y de selección. Se está conformando un comité de educación en salud y nutrición y ya en conjunto el comité va a ir definiendo cuáles son las áreas y las facultades donde se va a iniciar la implementación del programa EduSano. El programa de EduSano tiene una plataforma digital que está en la página web www.nutricionlatinoamerica.org. Actualmente la plataforma está funcionando para el programa EduSano que se está implementando en las escuelas primarias de los países de Latinoamérica. Pero a partir de este año, en cuanto se inicien las actividades en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, esta plataforma va a empezar a integrar actividades para nivel medio superior y superior. Invitamos a todos los jóvenes a acercarse a la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca con el fin de conocer la formación en materia jurídica y poner en práctica sus conocimientos por la defensa de los derechos humanos. Sí, claro que sí. Este convenio tiene como objeto, desde luego, hermanar a esta máxima casa de estudios con la Defensoría Pública del Estado, desde luego brindarle la oportunidad a todos los jóvenes, a todos ustedes, para que se puedan acercar por medio de estos nuevos vínculos que hemos firmado, donde se pretende que haya una formación en materia jurídica principalmente para traductores, para intérpretes certificados y desde luego tener la posibilidad de que a través de todos los hablantes de lengua indígena pues brindar un servicio hacia las personas que requieren de esta asesoría y el conocimiento de sus derechos. ¿Sabías que la UAPCO está participando en la formación de leyes? ¿Cómo? A través de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Oaxaca, en coordinación con el Legislativo, para la promoción de políticas públicas eficientes. Vamos contigo, Alitzel. Se denomina Ley de Cultura Física y Deporte en nuestro estado de Oaxaca y la finalidad es de que todos aquellos que se encuentran involucrados en la cultura física y el deporte puedan tener la oportunidad de manifestarse en relación a esta disposición que se está presentando y se encuentra ante la Comisión de Administración de Justicia y estamos a tiempo para poder hacer las observaciones pertinentes. Vemos que la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte desaparece, se crea el Instituto Estatal de Cultura Física, Recreación y Deporte en nuestro estado, se empieza a tener patrimonio propio. Se pretende con esta iniciativa pues controlar y fiscalizar lo que es la cultura física y el deporte. Se crean algunas otras instituciones u organismos que van a depender de este instituto. Cuestiones como la participación de las instituciones de educación superior, o sea las universidades, para poder formar parte de alguna de estas organizaciones. Nuestra responsabilidad es amplia, por eso la Facultad de Arquitectura CU vincula a los padres de familia con las actividades educativas de sus hijos, con el fin de promover el desarrollo humano dentro de la vida universitaria. Somos UAPCO. Director, ¿nos podría hablar sobre la importancia de la reunión de padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso? Claro que sí. Es una reunión que lo hemos venido haciendo ya de unos 6-7 años atrás, con el propósito de vincular a los padres de familia en la educación de los hijos. Hemos observado que muchas cuestiones emocionales que suceden en la familia afectan directamente proporcional a la calificación de los estudiantes y esa es la razón por la cual los convocamos a ellos para que estén con nosotros y que desde este inicio de semestre puedan ellos darle continuidad a sus hijos buscando la integración, buscando la vinculación entre facultad y padres de familia para tener un buen resultado en nuestros estudiantes.
Señor, ¿qué espera de la universidad para la formación de académica de su hijo? Espero lo mejor, ¿no? Que tengan los mejores planes académicos para que sobresalgan una vez ya terminado sus estudios, sobresalgan en lo que es la ciudadanía, que tengan buenos planes para el desarrollo precisamente de nuestro estado. Y esa es una de las opciones que yo deseo de esta universidad. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos universitarios? ¿Cómo ven que el Instituto de Ciencias de la Educación organizó el primer coloquio de experiencias de movilidad nacional e internacional? Vamos a ver estas anécdotas que nos contarán. ¿Puedes comentarnos dónde hiciste movilidad y en cuánto tiempo? Sí, bueno, mi estancia de movilidad la realicé en la Universidad Autónoma de Aguascalientes el semestre agosto-diciembre del 2017. Okay, ¿y cómo aplicaste a esta movilidad nacional? ¿A través de qué programa? A través del programa de PFCE que nos da la universidad, se la da al instituto y el instituto nos selecciona para el proceso de becas y afortunadamente pues fui seleccionada. Ok, al ser seleccionada pues sí, me sentí muy feliz y orgullosa de mí misma también. Fue un proceso muy largo el que viví para esta movilidad y yo creo que fue algo bastante fuerte para mi carrera y como persona. La verdad, pues mi experiencia fue muy agradable. Obtuve diversos aprendizajes en la UNAM. Lo que más aprendí en la UNAM fue realmente evaluar un plan de estudios. Yo actualmente pues estudio en el Instituto de Ciencias de la Educación. Y entonces realmente me di cuenta la importancia que tiene el diseño de los planes de estudio en cualquier nivel educativo. Bueno, estuve realizando el semestre pasado una movilidad en la Universidad del Norte, en la Licenciatura de Pedagogía Infantil de Barranquilla, Colombia. A lo largo de 4 a 5 meses duró la movilidad. El proceso, el trámite para realizar dicha movilidad fue un poco largo, un poco tedioso, pero vale la pena que lo hagas, que lo intentes, porque tienes unas experiencias gratas estando allá. Recuerda que nuestras lenguas es preservar nuestra cultura y tradición de nuestros pueblos originarios. Es nuestra identidad e historia. Es importante para fomentar la interculturalidad, la relación entre hablantes de distintas lenguas originarias, pero así también en el contexto de alumnos universitarios que son hablantes de dos lenguas, es decir, la lengua originaria más el castellano, que es la lengua en la que se comunican dentro de la universidad. De esta manera conviven saberes, conviven conocimientos diversos y además formas diferentes o cosmovisiones diferentes. Muchas gracias. Seguimos reportando. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Leticia Silva, proveniente de Santiago Yaitepec, hablante del chatino. Para mí es muy importante que se conserva. Es por eso que debemos de enseñarle a las nuevas generaciones, porque muchos aquí hablamos una lengua y estamos aquí mostrando nuestra cultura, nuestras artesanías y la lengua que hablamos. A lo largo del proceso como estudiante, la situación ha sido difícil porque muchos preguntan, ¿cómo aprendiste a hablar tu lengua? Y la pregunta es, ¿cómo aprendí a hablar español? Antes la estudiantina, ahora la tuna universitaria, cumplieron 53 años de actividades, alegrándonos el día y la noche, conformado por los jóvenes más talentosos. Buenas noches, antes que nada, muchas gracias. Yo soy director musical de La Tuna y toco la guitarra. Ok, muchas gracias. Este es el 53 aniversario de La Tuna Universitaria. ¿Alguno de las participaciones que hayan tenido y que nos guste comentar? Sí, claro, estamos, como bien lo mencionas, estamos cumpliendo 53 años de vida artística en la universidad. Antes era la estudiantina, ahora es La Tuna Universitaria, con renovados todos los jóvenes,
pertenecen a alguna facultad, alguna institución preparatoria de la universidad. Y como dicen las presentaciones que hemos tenido, pues hoy aquí en el exconvento de San Pablo, el día de mañana en una plaza comercial vamos a estar regalando boletos para el cine, haciendo dinámicas. Y el día viernes 16 vamos a tocar bajo laurel a las 6 de la tarde. Esos son algunos eventos que vamos que estamos haciendo por el aniversario de la Tuna, y tenemos algunas sorpresas más, como la grabación de nuestro disco número 14 y por ahí algunos otros eventos. El ex subsecretario de la Secretaría de Educación, el doctor Salvador Jara Guerrero, nos comenta cómo serían las responsabilidades de la comunidad universitaria ante esta situación de complejidad que vivimos nosotros como universitarios. Hashtag Yo Soy Guapo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, la primera responsabilidad de no solamente de universitarios, sino de cualquier ciudadano, pues es cumplir con lo que tiene que hacer. Yo diría que los estudiantes tienen que hacer un esfuerzo mayúsculo por estudiar y por cuidar su institución. Pero cualquier acción que esté en contra de la estabilidad de la universidad, de que vaya en detrimento de su propia formación, pues es negativa. Yo creo que deberían, todas las acciones que hagan, pensar sobre todo en la supervivencia de su institución, que es muy noble y que son el corazón de México. Nuestras universidades públicas tenemos que cuidarlas, tenemos que fortalecerlas, porque ahí es donde se forman los mejores mexicanos, sin duda. NotiGuapo, con enfoque universitario.